Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en esta tarde-noche que esperamos que sea muy especial y muy a la altura de las expectativas que todas y todos tenemos puestos en un día como hoy. Antes que nada, bueno, en fin, querría presentar a esta ilustre mesa, estas cuatro personalidades que tenemos hoy aquí. Tenemos a Laura Dolfi, que es catedrática de literatura española en Italia y académica correspondiente de la RAE. Es, entre otras muchas cosas, de un largo currículum, especialista en el siglo de oro. Creo que devota y muy conocedora de una de las partes de que hoy se van a debatir, en este caso Tirso de Molina. Y por otro lado tenemos a Alfredo Rodríguez López Vázquez. Él es doctor por la Universidad de Haute-Bretagne y también por la Universidad de Valladolid, y es catedrático por la Universidad de La Coruña. También un larguísimo currículum que ahora yo no voy a desvelar. Seguramente que irá saliendo también cuando Felipe hable también de ellos, pero también es un gran especialista en el siglo de oro, como digo, entre otras muchas cosas, y que evidentemente pues defenderá la parte de Andrés de Claramonte. ¿Quién es el autor de El burlador de Sevilla, ¿no? Creo que lo hablábamos, incluso en su momento había sido de Calderón, había sido de Lope, durante muchísimos siglos ha sido de Tirso, y ahora nosotros aquí en la casa pues, hemos puesto atribuida a Tirso de Molina. Hablamos con Felipe Pedraza, que como sabéis es catedrático de literatura española por la Universidad de Castilla-La Mancha y director del Instituto Teatro Festival de Almagro, y cuando me acuerdo que estábamos el día que estábamos haciendo el debate sobre el Príncipe Constante, que había dirigido Xavier Albertí, y decía, bueno, este es un tema que hay que ir con cuidado, hablar sobre la autoría del burlador, pero nosotros insistíamos y dejamos pasar el tiempo, y entonces pues le preguntamos a él cómo un poco podríamos encarar el tema. Entonces él sugirió las dos personas que están hoy aquí, Laura y Alfredo, y no tenemos ninguna duda de que será un encuentro apasionado y apasionante, y esperemos que no pase de ahí, ¿no? O sea, quiero decir que no. Pues sabemos que despierta, ¿no? Enardece a veces las posturas de que defienden a uno o que defienden a otro. Nos parecía también que era importante que nos acompañara Xavier Albertí, que como sabéis es el dramaturgo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que es el director del espectáculo que estamos haciendo, que esto es parte de esta escenografía de este burlador. En la casa se han presentado a lo largo de los 36 años de historia cuatro burladores, este es el cuarto. Xavi es asimismo responsable de la versión que se puede ver estos días aquí en este escenario, y Xavi también es académico de la Real Academia de las Buenas Letras Catalanas, que ha sido nombrado recientemente. O sea, le digo porque tenemos aquí en la mesa cuatro personalidades, nunca mejor dicho. Por mi parte, creo que lo mejor que puedo hacer ya es callarme y ceder la palabra a estas eminencias, y no sin antes agradecerles el esfuerzo de estar hoy aquí. Laura pues, viene de Italia, no sé si de Florencia, Alfredo pues, viene de La Coruña, de Galicia, y Felipe no sé si viene de Ciudad Real o te hemos pillado en Madrid, pero en fin. Daros las gracias de corazón y nada, os brindo la palabra y muchísimas gracias, y os brindamos este aplauso ya de entrada. Gracias. Muchas gracias, Luis. ¿Se oye bien?
No hay problema, ya sabéis que este asunto, llegaremos a la luna, iremos a tomar café, pero el asunto de la megafonía siempre, siempre nos trae problemas. Pues para mí es un placer, un inmenso placer estar en esta mesa como moderador y también acompañado. Xavier Albertí, que ha hecho una versión, nosotros tuvimos oportunidad de verla en el estreno en esta casa, en este mismo recinto, una versión, le comentábamos antes, una versión íntima del burlador, que es una forma extremadamente original de verlo. Le vamos a pedir que nos ponga un poco en situación, que nos hable de ello, y después vamos a entablar el debate con Laura Dolfi, que... Ya lo has dicho, es una estudiosa italiana, fundamentalmente, bueno, de muchos temas, de varios temas, sobre todo se ha ocupado de asuntos relativos a la generación del 27, pero también a Góngora y Tirso. Tirso es una pasión compartida por todos los que estamos aquí, incluido Alfredo, que va a defender que esta obra no es de Tirso, pero también él es apasionado de Tirso. Y después ya entablaremos el debate, primero con una exposición sintética de cuáles son las razones que él, su criterio, avalan la autoría de Tirso de Molina y de Claramonte, y a partir de ahí pues ya abrimos un debate en el que podemos participar todos. Así es que lo primero que voy a pedir es a Xavier Albertí unas claves de este burlador. Este burlador, que ya digo, nos parece, antes lo hablábamos, nos parece originalísimo en el planteamiento y nos parece fruto, según ya hemos ido viendo, de una pasión personal. Ha habido un acercamiento cordial a este curioso y prolífico hasta el extremo texto. Sin duda. Comentábamos antes que en algún lugar, creo recordar que fue una exposición que se hizo en Sevilla sobre el mito de Don Juan, que uno de los textos del catálogo hablaba de más de 3.000 reescrituras vinculadas de alguna forma u otra, de pelajes muy distintos a la figura de Don Juan. Por tanto, es uno de los elementos claves de la construcción de la modernidad europea. Y cuando uno se enfrenta a eso, tiene que encontrar un espacio para tener una opinión un poco personalizada e intentar decir algo que no se haya dicho antes, porque si no, el teatro nos aburriría sobremanera. Yo cuando releí recientemente la obra, después de haber visto algunos diversos montajes, me pareció intuir y descubrir algunas de las líneas de flotación más sensibles que había en esa estructura tan compleja que llamamos siglo XVII. Y, aunque parezca mentira, una de las claves de lectura me la dio un personaje que no tiene nada que ver con el burlador, que es el Marqués de Sade. A mí siempre me ha parecido intentar entender por qué el Marqués de Sade escribe lo que escribe, en el momento que escribe, y durante mucho tiempo se ha leído al Marqués de Sade como una especie de pseudopornógrafo, hasta que en el siglo XX, sobre todo los poetas simbolistas, reivindican la libertad creativa y cómo desde la escritura del Marqués de Sade se liberan muchas de las convenciones y se producen algunas de las profundas agresiones a un sistema de control moral de una sociedad determinada. Y eso me pareció que se producía de una forma admirable en el burlador. Realmente el burlador, si algo me parece que está en tensión, es la tensión entre una moral de una época, de unas jerarquías determinadas, teológicas, de poder, y la necesidad de construir una peripecia mucho más vinculada a lo individual, a lo subjetivo. El tránsito entre el 16 y el 17 a mí me parece que es paradigmático en entender el cambio que hay entre dejar de ser súbdito para pasar a ser ciudadano. Toda la filosofía positivista del 17, de alguna forma u otra, intenta buscar cómo entregamos al monarca la responsabilidad de un poder al servicio de nuestras necesidades y dejamos de ser considerados como aquellos súbditos que tenemos que obedecer ciegamente a una idea de poder. En el burlador se produce la explosión de muchos de los códigos de control moral de una sociedad sobre sus individuos y especialmente sobre los individuos de sexo femenino y especialmente sobre la sexualidad femenina. Pero siempre me pareció paradigmático que el burlador se abriese con la explosión del deseo sexual de una mujer, como es la duquesa Isabela. La duquesa Isabela entra a su amante, aunque ella cree que realmente es el duque Octavio, luego descubrirá que no, que es un impostor el que ha ocupado. Pero lo primero que sabemos es que la duquesa Isabela tiene deseo sexual y lo hace venir al palacio sabiendo que entrar un hombre al lado de la habitación del rey y de la reina está penado con pena de muerte. Por tanto, ella expone el riesgo de esa acción, que luego se verá pervertida, a algo
que no aparece habitualmente en la dramaturgia renacentista o barroca, que es la pulsión sexual de los personajes, especialmente los femeninos. Siempre he dicho que el burlador no burla mujeres, burla ímenes, burla virginidades, burla códigos de control de unas clases sociales extractivas sobre determinados personajes de la sociedad para seguir conservando y preservando sus intereses económicos. Y por tanto, me parecía que el viaje, y termino rápido porque si no, os puedo ocupar demasiado tiempo, me parecía que realmente uno de los viajes interesantes de esta lectura, de este burlador, era en clave mucho más ideológica que no moral. Me parecía que la obra tiene muchísimas claves para poder anticipar de alguna forma aquello que hará Nietzsche un tiempo después, hablar de la muerte de Dios, de la muerte de un determinado concepto de Dios, y para entregar a la sociedad la responsabilidad de la construcción de algunos de sus elementos morales renovadores. En un 17 convulso, alguien tenía que hacer más convulsa la relación entre hombres y mujeres y entre hombres y mujeres y el control que el poder opera sobre ellos. Pues vamos a ver quién fue el que puso letra a esas filosofías que acaba de plantearnos y a esa realidad estética que es el burlador de Sevilla. Bueno, el burlador de Sevilla, tan largo me lo fiáis, este pequeño conglomerado de textos que parece que nacen de una misma fuente. Vamos a ir por orden cronológico. Primero va a hablar Laura porque se trata de la más antigua de las atribuciones, la más antigua de las vigentes. Así es que vamos, me ha dicho que en 10 minutos ella deja claro que el burlador no puede ser más que de Tirso de Molina. Así es que le damos la palabra a ver si efectivamente nos convence. Bueno, a ver, lo intentamos. Entonces, antes que nada, en ausencia de un ADN para las obras literarias, ¿qué criterio seguimos para establecer la paternidad de una obra? Entonces me planteé este problema y es evidente que las técnicas que tenemos son análisis estilístico, métrico, temas significativos, eventuales datos externos. Pero también me parece evidente que la actitud del investigador deberá de ser diferente cuando se trate de una obra que está ya ligada a un autor o cuando se trate, en cambio, de una obra anónima. Es decir, cuando tengamos una obra anónima, nuestras investigaciones abarcarán un largo abanico, muchos autores. Cuando en cambio esta obra ya está ligada a un autor, se tratará más bien de averiguar si hay motivaciones suficientes para desmentir esa autoría. Esto lo digo de entradas porque ha sido la actitud que yo he elegido. Porque, como es sabido, el burlador de Sevilla está ligado al nombre de Tirso de Molina desde el siglo XVII, cuando aparece en la portada de la primera edición de una suelta que se estableció o que se remonta a 1627-29. Estaba incluida en una suelta dentro de un volumen colecticio, etcétera, no entro en particulares. Entonces, esta fue una de las motivaciones para pasar de la autoría segura a la atribución. ¿Por qué? Porque esta comedia, de cualquier modo, no está en las cinco partes, o sea, en las cinco recolecciones de comedias de Tirso de Molina. Indudablemente es un dato importante que hay que tener en cuenta. Pero si lo pensamos mejor, ¿es de verdad un dato tan importante? A lo mejor no lo es tanto si pensamos que Tirso, que estas recolecciones incluyen unas 50, 60 piezas,
Y Tirso es la tercera parte de sus comedias, la tercera de esas recolecciones, afirma haber escrito más de 400. Entonces, podría ser una de las que no se reunieron. ¿Y por qué se puede no haber reunido con una etiqueta más importante como obras de Tirso de Molina, partes de Tirso de Molina? Bueno, varios críticos han hecho hipótesis. Por ejemplo, el hecho de que son cinco partes, pero Tirso podía pensar hacer una sexta. Y luego, al final, por diferentes razones, no se hizo. O también se ha pensado en el hecho que la pieza del burlador en realidad es una pieza que puede plantear problemas. Puede plantear problemas porque su protagonista es evidentemente irreverente, su actitud es engañosa, muy obstinada. Además, si pensamos en los diferentes personajes de la comedia, no hay ninguno que podemos decir que está totalmente exente de culpas. Es decir, nos pone, elige como centro un tipo de sociedad, fundamentalmente negativa. Y esto se vuelve significativo si pensamos que en marzo de 1625 Tirso tiene problemas por escribir comedias y por ser un fraile. La Junta de Reformación lo acusa de ofrecer malos incentivos e ejemplos y le intima de dejar de escribir comedias y además de irse a un convento de los más lejanos. Este, por supuesto, por un fraile de la Merced era un problema. Además, yo diría otro elemento que puede ser secundario, pero no lo es tanto si se suma al otro. O sea, el hecho que el burlador es evidente, nos presenta un género mixto. Al comienzo es comedia de enredo con engaños, ficciones, etc. Y luego pasa a ser un texto que tiene un fondo teológico religioso. Porque en realidad no hay que olvidar el hecho que esta comedia, aunque de manera sobreentendida, por supuesto, pero de manera muy clara tomaba una postura de apoyo con respecto a un debate muy animado que era el problema de la salvación o de la condena, o sea, del libre albedrío del hombre, y era una polémica que había visto el enfrentamiento de jesuitas y de dominicos, y había sido un enfrentamiento tan importante, tan largo, que hasta el Papa Paolo V había tenido que intervenir para suavizarlo. Ahora es evidente que un Tirso fraile, además de dramaturgo, que había ya tenido problemas con la Junta de Reformación, pensara que a lo mejor no era oportuno, puesto que se trataba de una pieza bastante problemática, sumar también este problema y dándole mayor oficialidad a la pieza, considerando que su postura era totalmente clara. Porque es evidente que el burlador de Sevilla apoya no la predestinación, una salvación ya decidida con antelación, sino el libre albedrío del hombre que decide seguir a pesar de las reiteradas amonestaciones. Pero otro elemento, un elemento que me interesaba era ver si de verdad El burlador de Sevilla era una pieza así aislada de las demás de Tirso de Molina como en un primer momento puede parecer. En realidad no lo es tanto,
Perché se pensiamo nel teatro di Tirso de Molina, hay varios personajes masculinos que llevan adelante una vida libertina. Por ejemplo, el protagonista de Tanto es lo de, que lo de menos, Liberio, que además no toma en cuenta las amonestaciones que le hacen. O, por ejemplo, otro personaje masculino de la Dama del Olivar, que seduce a una mujer a la víspera de su boda, y esto recuerda la seducción de Aminta por parte de Don Juan. Pero hay algo más, menos previsto, digamos, pero que creo muy interesante, y es el hecho que, y eso lo digo pensando en el papel de los personajes, no en su identidad. En realidad, el papel del caballero que seduce, promete bodas y abandona, descuidando también de las consecuencias de su falta de promesas, porque por supuesto siempre hay una promesa de bodas, bueno, este personaje que corresponde al papel de Don Juan me llamaba muy a la memoria a otros personajes que se reiteran en la obra de Tirso de Molina y que son aquellas mujeres disfrazadas de varón que para solucionar sus problemas amorosos, que no siempre son de seducción, que en ese caso no me interesa, sino cuando el hecho del disfraz y hacerse caballeros está ligado a un problema de honra, a una promesa no cumplida. Entonces, esas mujeres se transforman en caballeros y, como sabéis, lo habéis visto en las tablas muchas veces, como caballeros seducen a mujeres, generalmente su rival en amores, prometen bodas, no las cumplen, no se interesan a sus consecuencias, que por supuesto a ser mujeres serán consecuencias bien diferentes, pero el mecanismo es igual. Y si pensamos, por ejemplo, en uno de esos casos, que es el Don Gil, vemos que en ese caso las mujeres seducidas, o sea, ganadas con lisonjas, y más o menos las cosas que dicen esas mujeres son parecidas a las que utilizan los caballeros, que suelen utilizar. Y entonces, en el hit de las Casas Verdes, las mujeres seducidas son dos, doña Inés y su sobrina Clara. Es decir, que ya tenemos, Don Quijote de las Cartas Verdes es de 1615, o sea, anterior al Burlador de Sevilla. Entonces tenéis como un pequeño esbozo del Burlador de Sevilla. Por supuesto, de estas concordancias, digamos, queda fuera el otro aspecto, que es fundamental de la comedia del Burlador de Sevilla. O sea, el hecho del problema con el más allá. Entonces, estuve buscando si desde el punto de vista se podían trobar concordancias significativas. Y se han comentado, por ejemplo, se ha comentado el personaje de la Santa Juana, que además se llama Don Juan, que le aparece la sombra de un amigo fallecido y ese amigo le amonesta, le habla de las penas del purgatorio, etc., y le da su mano para que pruebe el calor de las llamas del más allá. Es decir, que es evidente que puede ser un antecedente de Don Juan. Y yo no llego a insistir, porque puede ser mera casualidad, el hecho que el nombre de los dos personajes coincida.
Hay otros ejemplos menos significativos. Hay, y vuelvo a referirme al papel y no al personaje, hay otra comedia muy diferente, pero al mismo tiempo muy parecida. Y es cuando las piezas son diferentes que me interesa el parecido. Porque de otra forma puede ser simplemente una repetición, etc. Cuando en cambio las piezas aparentemente son diferentes y solo dopo haberlas leídas más veces, haber reflexionado, se descubren que van a lo mismo, entonces fue con ese camino que llegué a acercar el burlador de Sevilla a Quien no cae no se levanta. Una comedia que tiene como protagonista a una mujer, y por eso digo vuelvo al papel y no al género, y donde hay muchas coincidencias. Hay un largo diálogo que se repite con el mismo tono, hay una parte del enredo, hay un desenlace del par espectacular y hay una parecida finalidad teológica, didáctica. En efecto, vamos a explicarlo mejor, en esta pieza hay unos 30 versos donde unos caballeros intercambian noticias sobre las mujeres. Y me ha recordado mucho el diálogo entre don Juan y Mota cuando hablan de las remeras de Sevilla y de la del Candilejo y de esta y de otra. Entonces, Quien no se levanta, hay un diálogo parecido y no nos interesa si en ese caso son mujeres que van a misa, porque en realidad el tono es parecido, igualmente irrisorio y despectivo. Si las mujeres que mencionan Mota y don Juan son viejas, lampiñas, enfermas, sin dientes, sin dinero, las que comentan, en cambio, los tres jóvenes protagonistas de Quien no cae no se levanta, tienen cabello postizo, cuando no son calvas, están viejas, están gruesas, bizcas, tontas. Además, por lo que se refiere al enredo, Tirso se centra en esta comedia en un protagonista pecador. En este caso, como os decía, es una mujer. Pero igual que don Juan, esa mujer se dedica a una vida libertina, ignora los reproches de su padre, las advertencias que la amonestan diciendo que hay una rendición de cuentas final, sigue impasible en su vida traviesa. ¿Y entonces qué pasa? Como en el burlador de Sevilla habrá una intervención ultraterminal del otro mundo. No es, por supuesto, la estatua del comandador fallecido, pero es una aparición paralela. Es un ángel que se le aparece no para darle la mano, sino para enseñarle las llamas del infierno. El calor de las llamas del burlador y las llamas del infierno, o la corona de oro como alternativa del ángel. Y las reacciones de los personajes son parecidas. Don Juan intenta reducir esa aparición a meras ideas de la imaginación. Margarita la reduce a vanas fantasías. Don Juan tiene el cuerpo bañado de sudor y el corazón helado. Margarita tendrá los cabellos erizados y el corazón palpitante. A pesar de esto, ambos siguen en su acostumbrada vida traviesa. ¿Y entonces qué pasa? También en esta comedia se vuelve a repetir la aparición. Y entonces ambos personajes tienen una segunda oportunidad, que por un lado será el segundo convite, por el otro será otra aparición del ángel, para los dos la posibilidad de elegir entre salvación y condena.
Por supuesto, la solución final será diferente. Don Juan elige no arrepentirse a tiempo y hundirá hacia abajo entre las llamas, y en cambio Margarita subirá al cielo. Pero ¿qué pasa? Ambos por medio de la mano de la aparición. Por un lado el comendador que arrastra hacia abajo a Don Juan, y por el otro el ángel que por la mano levanta a Margarita. Entonces, carácter indómito del protagonista, intervención divina, utilización de la tramoya, porque eso, hundir y levantarse, supone esto, se suma para ofrecer lo que me parece un perfecto contrapunto del burlador de Sevilla. O mejor diría, la correctio devota de lo que era profano, o sea, del desacralizador burlador de Sevilla, que se transforma en una comedia hagiográfica. Y esto lo ligo nuevamente a los problemas de un Tirso fraile que ha tenido problemas con la Junta de Reformación, que desde aquel entonces ha dado un viraje de preferencia hacia obras devotas, la historia de la Merced, del Etarde, aprovechando, no por casualidad, construido como los cigarrales de Toledo, uno profano y otro religioso. Es decir, que me parece que puede ser una confirmación de aquella unidad que, según mi parecer, liga el burlador de Sevilla al teatro de Tirso. Por supuesto, esto no quiere decir que uno no tenga que plantearse el problema de la teoría, sino, según mi parecer, que hasta este momento no se han descubierto pruebas tan decididas como para quitarle aquella teoría que a Tirso se le dio en el siglo XVII y que siguió repitiéndose en las ediciones sucesivas, también del 18 y del 19. Y con esto acabo mi defensa tirsiana. Muy bien, pues ya tenemos... ya tenemos algunos datos sobre la mesa. Razones para atribuirlo a Tirso, la temprana atribución, en 1627, en vida del propio autor, el hecho de que no aparezca, pues se puede deber a esos problemas con la Junta de Reformación, que la emprendió con Tirso y lo castigó. Hay una serie de paralelismos con una serie de obras, incluso en el caso de Don Gil, la protagonista se llama Doña Juana. Sí, no solamente burla y demás, sino que tiene el mismo nombre. Bueno, también es verdad que es un nombre bastante común, no lo vamos a engañar. Así es que tenemos esos paralelismos en la obra de Tirso, y bueno, y ahora vamos a oír las razones por las que en modo alguno puede ser de Tirso. Le damos la palabra al profesor López Vázquez. Rodríguez López Vázquez. Muchas gracias. Voy a hacer un breve resumen, una aproximación, de por qué y de qué manera he acabado por debatir, discutir y negar que esta obra tenga nada que ver con Tirso. En el año 1976-77, yo estaba en la Universidad de Alta Bretaña y, como ya había dado el curso anterior, un curso para posgraduados sobre Calderón, entonces, cuando apareció la asignatura para posgraduados, que era El mito en el Teatro del Siglo de Oro, centrado nada más que en dos obras, en La vida del sueño y en El burlador de Sevilla. Entonces me apunté de inmediato, dije, eso lo puedo dar yo. Tenía 26 años. El caso es que me dejaron efectivamente dar durante un año esa temática de la que, por supuesto, aprendí muchísimo.
Sobre todo aprendí muchísimo porque me leí de cabo a rabo una tesis de doctorado de Estado que en España quizás no se conoce mucho, pero en Francia sí. Porque es un doctorado de Estado, de ese que se hace, que los profesores están hasta 20 años o más trabajando en un mismo tema. Y esto de la tesis doctoral es Serge Morel, que es el universo dramático del texto de Molina. Claro, en la Universidad de Alta Bretaña, donde yo estaba, naturalmente que estaba allí esa tesis, y por supuesto que yo me empapé de esa tesis durante todo ese año, aunque luego no la he encontrado con facilidad en las universidades españolas. Sí, me parece estupendo que esté en tu casa, pero yo no he dicho que no la haya encontrado en tu casa. He dicho que la he encontrado en las universidades españolas. Bien, es una tesis magnífica. Y cualquiera que quiera aproximarse a Tirso y los problemas de Tirso debería comenzar por la tesis de Morel. Es una tesis muy bien hecha, además, porque ahonda y aclara un montón de cosas de obras de Tirso que realmente son de Tirso. Y luego deja un par de capítulos muy amplios para tratar de las que se le atribuyen. Entonces, una es El condenado por desconfiado y la otra es El burlador de Sevilla. Entonces, gracias a Serge Morel, yo me enteré de que en realidad no hay ningún argumento sólido, no hay ningún documento, no hay ninguna prueba que avale una tradición que se ha ido propagando de cualquier manera y que, por ejemplo, la gente a veces se sorprende hablando de mi paisano Pepe Zorrilla cuando dice, no, yo tuve una lejana idea de una obra, creo que de Moreto o de Solís, dice. Y claro, la gente que solamente ve a través de Tirso dice, por Dios, ¿cómo don José Zorrilla puede olvidar que El burlador de Sevilla es de Tirso? Es que no está claro que lo sea. Por eso a lo mejor don José Zorrilla, paisano mío, no tenía nada claro que esa obra fuera de Tirso. Bien, ¿quién es el responsable? Salvo que tú me corrijas y me des un mejor dato, yo creo que el responsable de que se le atribuya a Tirso Molina es don Eugenio de Ochoa. Una persona que me parece magnífica, por cierto. Igual que Arsène Busch, también me lo parece. Pero discrepo de ambos. Entonces, estábamos, que yo en el año 76-77, estaba en Haute-Bretagne dando un monográfico sobre la vida, sueño y el burlador de Sevilla. Luego pasé dos tesis doctorales, una en Valladolid y otra en Haute-Bretagne, y ya con las dos tesis pasadas, en el año 81, me interesó un tema relacionado con Tirso, y además con una obra que es de Tirso sin ningún problema, que es La villana de la Sagra. Entonces, La villana de la Sagra, una obra que me gusta muchísimo, por eso cuando tú has dicho, si tú eres tirsista, claro, a mí me gusta Tirso, como me gusta Vélez de Guevara, como me gusta Rojas Zorrilla, como me gusta Claramonte, todos estos me gustan un poco menos que Lope o que Calderón, que quede claro. Entonces, ¿qué pasó cuando yo abordé el tema de La villana de la Sagra, la escribió Tirso en 1611 o la escribió entre el 6 y el 7? Entonces había criterios para un lado y para otro, como siempre doña Blanca de los Ríos con sus ideas, y Serge Morel es el que sostenía, y no solo Serge Morel, sostenía que eso es del año 6-7. Y yo dije, bueno, vamos a ver si salimos un poquito del rollo de como lo dice Morel, pues seguramente tiene razón, o como lo dice doña Blanca, seguramente tiene razón, y establecemos una criba para decir en qué nos basamos para situarlo en un año o situarlo en otro año, en el 6-7 o en el 11.
Bien, simplemente por métrica. Entonces, ¿qué hice yo? Todo esto se puede consultar, o sea, basta con teclear en internet y poner sobre la fecha de composición de La Villana de la Sagra, que es un trabajo que yo hice en el año 81, que se publicó en el 82, y a mí me daban todos los índices objetivos, que eso es del 6-7. O sea, coincidí con Morel, pero no basándome en sus trabajos, sino en un criterio meramente lingüístico por un lado y métrico por el otro. Bien, con lo cual, estamos hablando del año 81, insisto que ese artículo está al alcance de todo el mundo, se publicó en la revista Criticón. Y entonces, a mí, coincidiendo con Morel, se me volvió a encender la lucecita, y dije, pero si Morel decía que no hay ninguna prueba de que el borrador sea de Tirso. Por tanto, vamos a ver si encontramos una prueba. Con lo cual yo me planteé lo siguiente, una de dos. O podemos conseguir demostrar que esto es de Tirso, o si conseguimos demostrar que no lo es, siempre habremos avanzado en el problema. Bien, para La Villana de la Sagra, obra excelente. Para La Villana de la Sagra, yo utilicé nada más que 12 comedias de Tirso. En realidad tengo que decir que me fié entonces de que siempre se habla de la trilogía de la Santa Juana. No hay tal trilogía. Son dos obras nada más. Lo que pasa es que Tirso, la primera parte, le colocó 3.850 versos. Cuando uno piensa, pero si normalmente las obras están en torno a 3.000, no a 3.850. Y claro, cuando Tirso publica sus dos partes de la Santa Juana, publica dos partes, no publica tres. Con lo cual, cuando yo digo que trabajé con 12 obras de Tirso, habría que afinar, trabajé con 11, creyendo que eran 12. No pasa nada, las conclusiones a las que yo llegué es, analizando métricamente, se puede diferenciar con una aproximación de 5 años, si una obra está escrita en tal época o está escrita en tal otra. Entonces, resulta que yo me encontré, esto no puede ser cosa de Tirso, porque es que no coincide con ninguna época de Tirso. Ni del 5, ni del 10, ni del 15, yo siempre divido de 5 en 5. No, con ninguna. Con lo cual dije, vamos a suponer, vamos a adoptar la hipótesis de que no es de Tirso. En vista de que la hipótesis de que sí es de Tirso no me había funcionado. Con lo cual, la hipótesis de que no es de Tirso, lo primero que uno dice es, ¿y ahora qué hago? Porque, ¿qué hago yo para decir que no es de Tirso si no sé de quién es? La metodología fue muy sencilla. Bueno, el autor tiene que haber escrito más obras. Y tiene que haber escrito más obras que por lo menos tengan un nivel estético notable. Y al mismo tiempo que tengan índices lingüísticos que permitan atribuirla a X, quien sea, porque no tenía ni la menor idea. Esto se puede verificar yendo a mis artículos anteriores al año 82, en que siempre hablo del borrador de Tirso. A partir del año 82 ya no. ¿Y cuál es el procedimiento? Pues el procedimiento es leerme enteros a todos los autores que hay en las dos partes de Dramáticos Contemporáneos a Lope de Vega, hechas por Ramón de Mesón de los Romanos. Que si no me equivoco mucho, son como 20 autores del Siglo de Oro. Ya sabemos que Lope y Calderón son aparte, y aunque hubo mucha gente, por lo menos hubo alguna gente de relieve, que propuso que quizá esto es una obra de Calderón de juventud. Ni más ni menos que Griswold Morley, es el que sostuvo eso. Se atribuyó
en su época. Bueno, entonces me leí con sumo placer los dos volúmenes de Dramáticos Contemporáneos a Lope de Vega. En el primer volumen no había nada que me indicara claramente esto puede ser un autor. O sea que hubo que meterse en el segundo volumen. Tengo que confesar que un poquitín desanimado, ¿eh? Hay que pasar de la mitad del segundo volumen hasta que uno llega a Claramonte, que uno dice, ¿y cuántas comedias hay de Claramonte en el volumen de Mesonero? Pues solo hay tres. Y uno dice, ¿seguro que son las mejores de Claramonte? No. Son las que Mesonero Romanos podía localizar porque estaban impresas. Se perdió, por ejemplo, una obra extraordinaria que solamente está manuscrita, estaba, porque ahora sí está editada, manuscrita, que es La infeliz de Dorotea. La infeliz de Dorotea basta y sobra para atribuirle a Claramonte la Estrella de Sevilla. Clarísimo. Claro, si uno analiza más cosas, ¿qué más cosas hay de Claramonte? Pues de Alcalá a Madrid. Pero claro, uno se encuentra, este es un buen amigo mío de Alcalá, que me dice, no, es que hay una obra de Calderón que está muy bien, que es Alcalá a Madrid. Entonces, de que no. Vamos a ver, el propio Calderón no incluyó esto en ninguna de sus cartas al duque de Veragua. O sea que vamos a fiarnos que la otra edición es a nombre de Claramonte y vamos a fiarnos que a lo mejor esta es de verdad. Vamos a pasar a criba el modelo métrico. ¿Qué quiere decir pasar a criba el modelo métrico? Quiere decir que si la obra tiene más del 40% de romance, encaja con el periodo de Claramonte del 20 al 25. Claramonte muere en el 26. Por favor, que se anote este dato, porque es importante. Y digo, ¿por qué es importante? Es importante porque hay una obra repetidamente de Claramonte que se ha editado a nombre de Lope, Calderón, y en el siglo XIX, pero no antes, a nombre de Tirso. ¿Y por qué lo edita Arzembuch en la segunda mitad del XIX a nombre de Tirso? Porque le parece que tiene que ser el mismo autor que el Burlado de Sevilla. Con lo cual, como le parece que tiene que ser el mismo autor, entonces, ¿qué es de Tirso? Y editó El rey Don Pedro en Madrid, que también se llama El infanzón de Illescas. En realidad se llama El infanzón de Illescas. Pero se editó a nombre de Lope con el título El rey Don Pedro en Madrid. Vamos a ver, si tú eres un editor de sueltas y lo que quieres es vender, vendes mucho más si el personaje es el rey Don Pedro que si el personaje es un infanzón de un pueblo de Toledo. Con lo cual, tú pones la obra como el rey Don Pedro en Madrid y la vendes de maravilla en Madrid y más sitios. Y en Sevilla, porque es el rey Don Pedro. Pero en el siglo XVII hay dos manuscritos. Un manuscrito. Claramonte murió el 19 de septiembre del año 26. Esa copia manuscrita la hace una compañía para que la represente a otra compañía, o sea, la hace un copista, Juan Francisco de Nao y Romaní, y ya dice muy claro que esto es Claramonte. Insisto, documento del año 26, donde se señala el infanzón de Illescas de Andrés de Claramonte. Bien, ¿qué pasa con el infanzón de Illescas de Andrés de Claramonte? Que don Marcelino Menéndez y Pelayo quería atribuírselo a Lope de Vega. Y entonces se fía más de la suelta a nombre de Lope que de las dos versiones manuscritas del siglo XVII. Una del año 26, año de la muerte de Claramonte, insisto,
y otra de María de Gálvez, una directora de compañía, que hacia 1670 y vete a saber cuánto, pero 50 años después, tiene esa misma obra, pero recortada, pero que insiste en que tiene una obra de Claramonte. Así que en el siglo XVII hay dos manuscritos coincidentes en que esta obra es de Claramonte, cosa que se refuerza por el hecho de que un personaje esencial de la obra, el gracioso, es Clarindo, que era el nombre de Claramonte. Nombre poético. Claro, nombre poético que todo el mundo le conocía como Clarindo. ¿Qué pasa con...? Entonces, como Calderón no la incluye entre sus obras atribuidas, está claro que Calderón no es, y ciertamente que de Lope no es tampoco. No solamente porque uno a ojo y diga, esto no suena a Lope, pero es que además uno, hombre, Lope todavía vivía, pero Claramonte ya no. Y sigo insistiendo en lo de Lope vivía, pero Claramonte ya no. Sigo insistiendo porque don Marcelino Menéndez Pelayo, empeñado en que la obra tenía que ser de Lope, dice lo siguiente. En las exequias en honor de Lope de Vega del año 36 en Italia, Fabio Franchi, que no era ningún italiano, pero Fabio Franchi dice, y este Claramonte que hace chistes malos, más o menos lo que decía. Y entonces deduce don Marcelino que si en el año 36 Fabio Franchi dice, este Claramonte, eso es que está en vida. Esto está firmado por don Marcelino. Bueno, don Marcelino se equivoca 10 años, porque no sabe que Claramonte murió el 19 de septiembre del 26. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando Arzenbuch edita la obra a nombre de Tirso? Que tampoco Discreción le saca esa idea. De hecho, el propio Arzenbuch dice, bueno, quizá lo que editamos aquí tal vez no sea de Tirso. O sea, él mismo sabe que lo que está haciendo es algo que todos conocemos, que es cruzar el texto atribuido a Calderón, cruzarlo con los manuscritos donde consta que es de Claramonte, para ofrecer un texto divergente del texto atribuido a Lope. Así de fácil. ¿Qué sucede? Sucede que cuando uno hace entrar las obras de Claramonte de las que tenemos noticia fidedigna, entonces se da cuenta de que todos los temas que hay en el burlador están en obras de Claramonte anteriores y posteriores. Y aviso, obras de Claramonte que a veces están utilizando elementos de Lope. Cosa que no es nada de extrañar, porque Claramonte estaba en la compañía de Baltasar de Pinedo el año 1604. Y el año de 1604, Claramonte representa, que sepamos, primero en Salamanca y después en Zamora, representa una de tantas excelentes obras de Lope de esta época. ¿Qué pasa? Que esta obra tiene mucho que ver con el tema del seductor que seduce a una muchacha, la deja abandonada y huye por mar. Tema que todo el mundo sabe. Eso es lo que hace don Juan Tenorio, nada más llegar. Bien, ¿qué pasa en 1604? Y por eso estoy insistiendo, en el 4. Que Claramonte representa esa obra y la representa... Vamos a ver, solo hay dos obras. Solo hay dos obras que la compañía de Baltasar de Pinedo repita, porque lo normal es que las compañías tengan un repertorio de unas entre 20 y 40 obras para poder representar una cada día, salvo que tenga muchísimo éxito. En este caso hay dos obras de esa compañía de Baltasar de Pinedo que tienen muchísimo éxito y que se repiten al día siguiente. Eso pasa tanto en la sesión de marzo-abril como en la sesión de septiembre. Una obra
Es de Lope de Vega, no es de extrañar. ¿Y cuál es la otra obra que es de 1604 y que se repite en las dos sesiones? Bueno, El nuevo rey gallinato, eso es de Claramonte. Eso quiere decir que Claramonte en 1604, fecha anterior a la fecha más temprana que conozcamos de Tirso, Claramonte está teniendo un éxito comparable al de Lope. Por lo menos en esta compañía, que no era ninguna broma, era Baltasar de Pinedo. Después Claramonte pasa a otras compañías de primerísimo nivel, por ejemplo, a Heredia, y al final, en el año 7, 1607, forma compañía de partes, y luego esa compañía de partes, o sea, a medias, es uno de los dos que controla la compañía. Y entre 1607 y 1614, pues pasa por varias compañías, pero en el 14 es uno de los 8 directores de compañía que tiene privilegio real. Solo hay 8, uno es Claramonte. ¿Y con quién está formando compañía de partes? Con Pedro Cerezo de Guevara, que era un primer espada, no hay ninguna broma, Cerezo de Guevara, que en los años 20, incluso 30, representó obras de primer nivel. Bien, ¿qué tenemos entonces? Tenemos que Claramonte, desde el año 1604 hasta 1617, está representando un montón de obras en donde hay siempre invariantes, que alguien amparado en la oscuridad y suplantando la personalidad de otro, seduce a una prometida de un amigo. Incluso, elemento más grave, en el Tao de San Antón, incluso el amigo canalla mata al otro. Y hay otra invariante también, que es que se va por barco para huir de estas consecuencias, ¿no? Se va por barco, en este caso, un poquito más lejos, porque se va hasta Chile. Quiero decir que Claramonte, en todas sus obras de teatro, las que son de tipo drama histórico, El Borrador de Sevilla es un drama histórico, ¿no? El Borrador de Sevilla es un drama que el siglo XIV, con personajes del siglo XIV, donde como mínimo hay una norma para decir, ¿qué obra es una obra histórica? Pues una obra que tiene 3 personajes históricos. ¿Quiénes son esos 3 personajes históricos? Uno, el rey Alfonso XI, ¿no? 2, don Pedro Tenorio, y su hermano, don Juan Tenorio el Viejo. Esos son personajes históricos. ¿Y qué sucede con estos Tenorio? Hombre, es que, de acuerdo con la realidad histórica, don Juan Tenorio el Viejo era el primer ministro de Alfonso XI. En El Burlador hay un buen pasaje que valdría la pena retocar, revisar y decir, anda, mira tú, si aquí se está diciendo que en el último año del reinado de Alfonso XI, ¿por qué digo el último año? Es muy sencillo. Don Juan Tenorio el Viejo, el padre del burlador, es realmente el primer ministro, el camarero mayor, como se dice en la obra. Si es mi padre el camarero mayor del rey, ¿qué temes? O sea, soy el amo, soy el hijo del amo del Cotarro, es lo que está diciendo don Juan Tenorio el joven. Entonces, a partir de ahí, lo puedo cerrar en el año más o menos 25, un año antes de la muerte de Claramonte. El valiente Negrón Flandes, que es una obra magnífica. Yo he visto una representación aquí, he visto dos. ¿La de Dorrego? No, la de Dorrego es muy floja, o sea, la de Dorrego está bien. No, la que dirigió Nacho Novo. Nacho es de Venancio, es que mucha gente llama Nacho Novo. No, Nacho, de Venancio. Vi en Madrid, aquí mismo,
de esa representación, hará como 4 años, una representación espléndida. Bien, pero lo que me interesa señalar es que ahí está, como siempre, esos temas del seductor que escapa y la seducida que le persigue para que cumpla con su obligación, y está también un tema completamente inesperado. Inesperado es en El Burlador el hecho de que un muerto resucite en forma de estatua para hacer cumplir su promesa. Pero es también inesperado que un negro esclavo en Mérida termine siendo general maese de campo y obligue a cumplir al infractor su obligación de casarse con la seducida. Y yo creo que son elementos más que suficientes para apuntar que si uno se toma la molestia de leerse por lo menos 6 obras de Claramonte, en esas 6 obras de Claramonte están todos los temas del Burlador. Falta que la gente se los lea, claro. Bueno, vamos a ver si hay algunas cuestiones que nos pueden iluminar sobre... sobre las diversas atribuciones. ¿Hay alguna pregunta que pueda orientarnos? O porque lo que se han aportado, si yo no yerro, ahora me corregís si me equivoco, han sido similitudes temáticas. Alguna cronología, ¿no? Vamos a ver, cronológica no se me alcanza. Entonces la tendré que precisar. A ver, vamos a ver. Es que la he escrito. En 1627... Sí. No, cronológica muy clara. En 1617 tenemos documentación de que se representa por la compañía de Jerónimo Sánchez, tan largo me lo fiáis, pero es que en 1617 tenemos documentación que se representa también de este agua no beberé, donde los personajes malvados son los Tenorio, doña Juana Tenorio y don Diego Tenorio. Y la cosa pasa no en Sevilla mismo, sino en Alanís, un pueblo de Sevilla. O sea que ese es un punto cronológico con una representación en una fecha concreta que hay que explicar. De tan largo menos. ¿Perdón? ¿Puedo contestar? Sí, cómo no. Debes contestar. Bueno, un par de cosas. Dando por sentado, esto no hace falta decirlo, que las investigaciones siempre son muy interesantes porque añaden datos para el teatro, para las relaciones entre personas, etc. Pero ahora vamos a otra cosa. Muy bien, todo lo que aquí se ha dicho, pero para mí, porque, claro, yo hablo según lo que opino. No es lo mismo que una obra se atribuya a un actor después de 2 siglos, por ejemplo, en el 19, o si se atribuye a este actor en su época. O sea, si se le atribuyen unos contemporáneos suyos. Es decir, esa edición de esta suelta de 1627 lleva un nombre exacto, Tirso de Molina. Y este nombre se repite en unas ediciones abreviadas que salen unos 20 años más tarde, unos 30, etc. Se ha mencionado el caso de Rey Don Pedro en Madrid. Un caso muy interesante y hay que investigar, etc. Pero me parece evidente que cuando una obra se atribuye a un autor, Lope, luego se atribuye a Calderón, hasta se llega a atribuir a Tirso, hay una variedad de opiniones en la misma época, o poco después, que según mi parecer plantean problemas diferentes con respecto a una obra que tiene un único nombre,
porque en el siglo XVII, ni en el XIX, ni prácticamente podemos decir... Ahora tiene dos nombres, porque se atribuye también a Calderón, tan largo me lo fiáis. No, yo estoy hablando del burlador. No, es la misma obra. Es la misma. Adelante, vamos a ver. No, ¿por los qué versos no es la misma son obra? Diferentes. Sí, el comienzo es muy diferente. Para el tal largo me lo fiáis, yo encuentro muy fascinante la hipótesis de Ruano de Laza, claro, que el tal largo me lo fiáis deriva del papel de un autor. Sí. De un actor, Catalinón, que luego un poeta, y esto sí puede ser Claramonte, porque yo defiendo la autoría del burlador, no del largo me lo fiáis, porque el tan largo me lo fiáis tiene versos, el mismo comienzo de la comedia es diferente. Es diferente hasta el punto que cambia la psicología de los personajes, porque el burlador de Sevilla, el que yo considero de Tirso, luego puedo equivocarme, pero yo estoy convencida, empieza con esos versos, Duque Octavio, por aquí podéis salir más seguro, duquesa, de nuevo juro de cumplir el dulce sí, y el otro va directo. Ella que le dice, por aquí podéis huir, y él dice, vuelo como el viento. Es diferente, porque ella se preocupa de sí mismo y él se preocupa de huir. Y luego hay insistencia, tú me has dado la mano, yo arriesgo la muerte. Todo esto en el burlador no está, vendrá luego. El hecho que Isabella arriesga su muerte por haberse acostado con el que supone sea su novio o casi novio, etcétera. No hay ningún indicio de que va a arriesgar la muerte. Y en el tal largo, en cambio, se dice enseguida. Es decir, el hecho que haya un millar de versos que coinciden, eso no quiere decir... Sí, con pequeñas variaciones. No, no. Sí, bueno. No, pero además, eso... La sí. Sí, por eso. La estructura dramática es... Un millar. No quiere decir que sea la misma idéntica pieza. O sea, yo creo que Claramonte puede haber cogido ese papel de Catalinón, haber, con la ayuda de un actor, seguido la pista de los versos más famosos que se acordaba, de los que eran más significativos, o como se ha supuesto, del papel de las mujeres que, siendo analfabetas, tenían que tener a un actor varón que se lo leía hasta que no se lo aprendía. O sea, eso sí lo creo, y que las partes que faltaban las haya hecho Claramonte. Sí, es bien posible, pero no es la idéntica pieza. El burlador genuino es de Tirso. Para y en mí, cambio, tan largo me lo fiáis, es un apaño hecho posteriormente por Claramonte. Sí, eso es lo que defienden, los que suponen... Sí. Pero que quede claro a todo el mundo que ese tan largo me lo fiáis, rehecho por Claramonte, se edita a nombre de Calderón. Se edita a nombre de Calderón, sí. No de Tirso. Claro, por eso es dudoso. O sea, yo no defiendo la autoría del tan largo me lo fiáis. En absoluto. Sí, ¿Puedo insertarlo? Si no, sí, sí. Nos vamos a olvidar. Vamos a ver, está en cátedra, en prensa en este momento, mi edición de una obra que afortunadamente sí es de Lope de Vega, que es El casamiento en la muerte. Y la segunda parte atribuida a Lope de Vega, que no es de Lope, que son... La mocedad de Bernardo. Bernardo es Bernardo del Carpio. Bien, yo he seguido, cuando uno hace una edición crítica, tiene que seguir un montón de variantes, ¿no? Yo he seguido las variantes y uno se encuentra con lo siguiente. En Zaragoza, en Madrid, en Salamanca, en Valencia, en Sevilla, en Valladolid, básicamente la historia es siempre la misma. Pero en Huesca
y uno se pregunta, ¿qué pinta Huesca en esto? Huesca pinta que la compañía que representó esa segunda parte de Bernardo del Carpio era la compañía de Roque de Figueroa, en donde hay un señor que se llama Pedro de Pernía. ¿Y qué hace Pedro de Pernía con ese texto? Algo genial. No hay que meterse con Pedro de Pernía, que con toda seguridad era un muy buen actor, pero que sabía fabricar escenas enteras. Lo que hace Pedro de Pernía, que solo está en la edición de Huesca, es fabricarse él para sí mismo y para quien seguramente era su hija, porque era su hija también en la escena, fabricarse una escena que solamente está ahí. Eso lo han hecho siempre los actores. Claro, ¿no? De toda se la vida. Se han adueñado los papeles a gente. Es que, claro, los hay que saben hacerlo y los hay que no. Pedro de Pernía sí que sabía hacerlo, porque esa es una escena que no está escrita en romance, que con todos mis respetos, pero cualquiera escribe una escena en romance. Es rima consonante y, en fin, está chupado. Sí, pero... Pero una escena de 15 redondillas son 60 versos y hay que rimarlos como se dice. ¿A cuánto me pagas el verso? Y yo te las escribo... No, si yo también. No, si yo también. Lo que quiero decir es que Pedro de Pernía está intercalando ahí una escena... Está en nuestra onda, vamos. Claro, está intercalando una obra en donde él mismo se da más papel del que tenía y además seguramente le está dando más papel a su hija, a la que, digamos, presenta en sociedad. Bien, pues, ¿por qué estoy hablando yo de todo esto? Por una razón elemental. Porque Pedro de Pernía tiene suficiente material que podemos detectar viendo a ver dónde he intervenido. Voy a decir dónde he intervenido, y esto va por ti también. Pedro de Pernía es el autor del extenso romance a Lisboa. Eso no es obra del autor original. Eso es una intercalación de Pedro de Pernía que no tiene correspondencia en la transmisión de tan largo. La relación, el elogio a Lisboa está en El Burlador, lo recuerdo bien, ¿no? En tan largo me lo fiáis se sustituye por un elogio a Sevilla, ¿no? ¿No es así? No se sustituye. Bueno, no sé. En tan largo me lo fiáis, en el segundo acto, hay a cargo de don Juan un larguísimo y casi uno podría decir infumable elogio a Sevilla. A Sevilla, no infumable porque esté mal escrito, está bien escrito, pero un elogio de 250 y tantos versos en medio de la acción, eso estorba la acción, de modo drástico. Pero era don Juan el que decía esos versos. En contraste con la imagen de Sevilla que salía de su diálogo con Mota, decía que en Sevilla había prostitutas, daba una imagen negativa, mientras que saltaba luego Lisboa, mira, etcétera. Tengo todavía algo que señalar, es que lo he escrito, ¿no? Pero claro, como no todo el mundo tiene la obligación de leer las ediciones que yo hago. Ni el tiempo. Claro, efectivamente, a veces ni yo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese famoso elogio a Sevilla? ¿Y qué tiene que ver el elogio a Sevilla con una cosa que también está en El Burlador, en la famosa escena del segundo acto, en donde don Juan se encuentra con el marqués de la Mota? El catálogo de las prostitutas sevillanas. Los que defienden la hipótesis, a mí me parece que es conjetura, que no es hipótesis. Los que defienden la conjetura de que Tirso puede ser el autor del Burlador tendrían que explicar cómo está tan al tanto
del catálogo de las prostitutas sevillanas. Hombre, los mercenarios eran muy andariegos. No, no, ahí sí. Pero te diré una cosa, pero que también me gustaría ver citada. Está desde el Lazarillo. Sí. A Tirso se le acusa de ser un hombre mundano. Sí. No parece tampoco muy incongruente. Bueno, pero voy a señalar una cosa. Una cosa que se sabe de Claramonte, que yo he puesto desde el comienzo en todas mis ediciones. Claramonte escribe al dictado de la familia Ulloa. Como dice el propio Claramonte, don Juan de Ulloa, de quien yo recibí mil mercedes, ¿quién sucede al morir don Juan de Ulloa en la casa sevillana de los Ulloa? ¿Quién le sucede? Le sucede don Fernando de Ulloa. Y uno dice, bueno, ¿y qué? Ya, es que resulta que don Fernando de Ulloa era 24 de Sevilla. O sea, era lo que sería hoy un concejal. ¿Y de qué se ocupa don Fernando de Ulloa? Mala suerte para quienes defienden todavía a Tirso. Se ocupa, don Fernando de Ulloa, se ocupa de las prostitutas sevillanas. Las mancebías. Claro. Don Fernando de Ulloa es el que encargado de cobrar por parte de la alcaldía de Sevilla, digamos, las entradas y salidas de material del comercio, de ese tipo de comercio en Sevilla. Por tanto, si hay alguien absolutamente informadísimo de lo que pasa con las mancebías sevillanas, es Claramonte, que tiene relación directa con el tipo encargado de cobrar esto y con otro tipo muy importante en Sevilla, Diego Arias de Saavedra. Todo esto está publicado, ¿eh? Está en mis ediciones. Diego Arias de Saavedra es primo de don Fernando Ulloa. Es decir, de las andanzas y malandanzas de los nobles sevillanos y en concreto de la gente que tiene relación con la familia Ulloa, el mejor informado es Claramonte. Bueno, incluido ese aspecto prostibulario. Es que está muy claro. De cualquier modo, no creo que un dramaturgo tenía dificultad en construir un diálogo. No creo que tenía que estar enterado del movimiento de las prostitutas o de los nombres de algunas para escribir una escena de ese tipo. Hay mucha gente que tendría acceso al tipo de información que se nos da en el jurado de Sevilla. No, porque además, es una ficción en la que se hace un catálogo de prostitutas ahí. Claro, como el haber elegido como tienes persona. En la Lozana Andaluza, tienes un catálogo amplísimo de prostitutas. Sí, sí, no, pero es un tópico. Estamos situando una escena de catálogo de prostitutas y la estamos situando dentro de una época en la que Claramonte, y todavía tengo una cosa más que decir sobre Claramonte, y tiene cierto interés. Vamos a ver, yo me quedo asombrado cuando hay gente, defensores de la conjetura tirsiana, que dicen, pero vamos a ver, si este Claramonte escribe la letanía moral que nadie lee. Hombre, normal que nadie la lee. Normal que nadie la lea. Porque la letanía moral se edita, se publica en Sevilla, en Matías Clavijo, 1613, debieron de aparecer los primeros ejemplares en marzo, 1613, y ya está prohibido por la Inquisición en el 14. Así que las cosas que podía decir Claramonte no eran del gusto de la Inquisición en ese mismo año. Hay que decir que del gusto de la Inquisición no era casi nada, ¿eh? Ten en cuenta que Calderón tuvo problemas con la Inquisición, tuvo un pleito con la Inquisición. Y, no, ya me lo conozco. O sea que, lo de Calderón. Que eso no es tampoco sorprendente. No, pero vamos a ver, es que hay quien ha sostenido que Claramonte, siendo actor, no podía tener ninguna formación. Vamos a ver, Claramonte tenía exactamente el mismo grado universitario que don Francisco de Quevedo. Ambos tenían 2 años de universidad. Eso da para el título de bachiller. Y si uno tiene ese título de bachiller
en los jesuitas puede calcular que 2 años en los jesuitas, en materia de latín, dan para más que 3 años en la Universidad de Osuna, por poner un ejemplo. Yo creo que además, volviendo al problema de Tirso en sentido más literal, por ejemplo, no es fundamental, pero también es significativo el hecho de que el burlador de Sevilla, y me refiero al texto que ha quedado del burlador tal como es, con pequeños ajustes de edición que se pueden hacer según las variantes, etc. El hecho que se publique entre 1627-29, o sea, estando vivo Tirso, y él no lo desmiente. Cuando, si no era suya, y teniendo además el problema como fraile, podía hasta venirle bien desmentirlo. Es evidente que para nosotros, cuando un autor declara su autoría o la desmiente, es una suerte. Pero esto, por ejemplo, con Tirso ocurre muy poco. O sea, son 11 las comedias que terminan con el dramaturgo que dice, yo las escribí. Tirso lo ha dicho solo 11 veces. Y lastimadamente, estas 11 comedias se han publicado en las partes. Luego, ¿qué tenemos? Otras 3 que están incluidas en los cigarrales de Toledo. Dejo aparte los autos y otras cosas. Pero todo lo demás, entonces, tendríamos que ponerlo en discusión, porque también hay el problema, que es un problema gordo, de la segunda parte. De la segunda parte de las comedias de Tirso de Molina, hay una dedicatoria de Tirso donde dice, de estas 12 solo 4 son mías, las otras 8 no. Y también en eso surgen interrogantes. ¿Por qué Tirso ha aceptado que en la portada apareciera su nombre? Es en la portada del burlador. No, en la portada de la segunda parte. La segunda parte, digo. ¿Por qué en la portada de la segunda parte ha aceptado que saliera como segunda parte en las comedias de Tirso de Molina, si luego dentro en la dedicatoria, que gente podía hasta saltarse, digo yo, dice solo 4 son mías? Entonces puede hasta entrar la duda, ¿es un juego del dramaturgo? No, digo, los problemas que se abren. Por ejemplo, a mí me hacía mucha gracia cuando leí una comedia de las atribuidas, pero tardíamente, a Tirso, que es El Bellaco Sois Gómez, que termina la comedia diciendo prácticamente el autor de esa comedia, os apetecería saberlo y yo no lo digo. Ese es un juego con el espectador, o sea, del autor que se esconde, que juega. Entonces, claro, las cosas son muy complicadas y es muy raro que ocurra la suerte de que el autor diga que sí o que no. A mí, por ejemplo, me hizo mucha ilusión y hasta me emocionó, a pesar del hecho que Damas Alonso lo había publicado, ojeando, mirando un manuscrito de Luis de Góngora en la Biblioteca de Cataluña de Barcelona, ver ese manuscrito que recogía poemas varios, al lado de una décima estaba escrito de otra mano, de Luis de Góngora. Y luego se veía tachado y escrito abajo, no es mía, escrito por Luis de Góngora. Esta es, y además luego decía, esas letrillas que siguen no son mías. Entonces es un alivio para los investigadores. No, la cosa es más complicada, porque Calderón dijo que algunas obras no eran suyas y eran suyas. Porque había confundido, bueno, había confundido la misma obra con 2 títulos
y niega que una sea suya y, sin embargo, efectivamente, todos nos lleva a pensar que lo es. La cuestión es, como ven ustedes, muy complicada. Por eso yo quería que si alguien tiene alguna pregunta que crea que le puede iluminar y ayudarle a sacar agua clara en este mare magno, pues es el momento de hacerla. Porque, como ven, las razones son muchas, múltiples. Las conjeturas y las hipótesis, las dos cosas, son muy variadas. Y además, no veo yo, mientras no tengamos otro tipo de documentos, me da la impresión de que va a ser muy arduo el convencer a todo el mundo de una u otra hipótesis. ¿Hay alguien que quiera plantear alguna cuestión que piense que puede efectivamente iluminar esta? A ver. Adelante, pues. Se sabe que a partir al estudio de la historia del teatro, muchas obras han sido consideradas de otros autores. Uh-huh. Un caso muy conocido es el de Shakespeare con Romeo y Julieta, ¿no? Por citar alguno. Pero cuando se empiezan a analizar los aspectos lingüísticos de cada autor, hay cosas que saltan a la vista, ¿no? Porque todo el mundo no escribe igual, ni antes ni ahora. Nadie. Todo el mundo no utiliza la misma adjetivación, no utiliza la misma sustantivación, y cuando se trata de versos, más todavía. Hay quien se decantaba por un tipo de verso y por otro. Como en este caso de Tirso y la obra del Burlador de Sevilla, se hace tan difícil, desde este punto de vista, dar exactamente la autoría a Tirso o negársela. Le voy a contestar porque ellos se van a enzarzar en la misma cuestión. Entonces le voy a contestar. La razón no es solamente dos escritores escriban distinto, es que un escritor, un hablante, habla distinto en un momento de su vida, en otro momento de su vida, en unas circunstancias, en otras, según lo que se le proponga. Pero en el caso del teatro español, que es un teatro, probablemente uno de los teatros que más obras han dado. Tendría que competir con algunos del 19, donde también es un teatro masivo y demás, pero son miles de obras las que conservamos. Ni tan siquiera sabemos exactamente cuántas, probablemente 7, 10.000 títulos del teatro español. Pero todo eso se basa en gran medida, se pueden escribir tantas obras porque se basan en una cultura tópica. Es decir, todos se copian, todos se imitan. En cuanto uno abre un camino, lo transitan muchísimos. Y claro, eso ya dificulta hasta el extremo el dilucidar con precisión. Tanto nuestros dos colegas de mesa han presentado grandes listas de léxicas, de coincidencias con Tirso, e imágenes que coinciden con Tirso, otras que coinciden con Claramonte. Y efectivamente, cuando uno las lee, cada vez que lee una se convence de que lleva razón el que se lo propone, pero cuando lee al otro se convence de lo contrario. Y creo que no hay, que la razón es esa, es decir, es una cultura tópica, las comedias se escriben muy rápidamente, unos imitan a otros y no resulta fácil, vamos, al menos yo nunca he visto claro eso. Sé que hay opiniones discrepantes, adelante. Sí, pero en este caso no es concretamente sobre Tirso, pero sí sobre algo que me parece relevante, muy interesante. Vamos a ver, cuanto más inconsciente es un uso, más determinante es de un autor. Se llaman inconscientes lingüísticos, ¿no? Voy a apuntar una cosa en la que no se suele insistir. Yo he insistido, pero claro, si la gente no mira el tema, cuando uno usa una adversativa, usa más o usa pero varía mucho ese uso a lo largo de los siglos. Hoy en día todos usamos pero. Y el que quiera usar más, como es mi caso,
lo hace a propósito y con algún efecto estilístico. Pero si a mí se me revisan las cosas que he escrito hasta hace 10 años, con toda seguridad uso pero en una proporción superior a 20 a 1 respecto a más. Normal, sí. Hasta aquí nadie se sorprende. Estoy seguro de que todo el mundo usa pero en una proporción 20 a 1 como mínimo respecto a más. ¿Cuántas veces se usa en el azarillo de Tormes más y cuántas veces se usa pero? Bien, el autor... Cree que lo ignoro. Claro, pero no sea porque yo no lo he escrito. Vamos a ver, en el Lazarillo de Tormes, primera parte, el Lazarillo de Tormes, la que conocemos habitualmente como Lazarillo, pero que es la primera parte del Lazarillo, se usa 96 veces más, 96, casi 100 veces más, y se usa dos veces pero. Con una particularidad notable, las famosas intromisiones textuales de Alcalá de Henares, o sea, ahí hay alguien que añade texto por su cuenta, pero, casualmente, ahí solo se utiliza pero. ¿Qué sucede en la segunda parte, la continuación del Lazarillo? Lo que se llama el Lazarillo de Amberes, 1555. Pues será una casualidad, pero resulta que se usa 90 y tantas veces más y una sola vez pero. A mí eso me parece significativo. Eso no quiere decir que al primero que aparezca, aquí hay uno que usa, es que yo sé quién es ese uno que lo usa. Lo que no quiere decir que ese sea el autor, pero sí que a cualquiera que se le presente como autor, tiene que resultar coherente con este dato. Entonces, por ejemplo, es que lo estoy diciendo a propósito porque espero, en todo caso sé por ti, que hay gente muy interesada en Ana Caro de Mallén. Yo también. Bien, hay quien ha sostenido, porque hay gente con mucha valentía, hay quien ha sostenido que Ana Caro de Mallén no escribió sus novelas, sus textos. Perdón. Ana Caro, no, María de Zayas. No, no, María de Zayas, no, por un lado. No, estás hablando sí, no, de es que de estoy mezclando a Ana Caro porque luego sí voy a hablar de Ana Caro. María de Zayas es una autora suficientemente clara en el uso del más pero, lo suficientemente clara como para que de ninguna manera se sostenga que el autor de sus obras es Castillo Solórzano. Teníamos que tener aquí a nuestra compañera y amiga. Nuestra querida compañera y amiga, etcétera. Pero es que hay y maestra, en mi caso. Bien, pero es que hay una cosa en María de Zayas. Si uno se revisa, cosa que yo he hecho varias veces, por si acaso me había colado, ¿no? Si se revisa las 10 novelas de María de Zayas, se encuentra con una sorpresa descomunal, que es la siguiente. Hay un montón de las 10, no todas, ¿eh? Pero creo que son 7 de las 10, en que solo utiliza más, no utiliza pero. Y cuando utiliza pero, lo hace en una proporción ínfima. Utiliza 3 veces pero contra 30 y tantas veces más. Eso quiere decir que en el estilo de María de Zayas está de forma abrumadora el uso de más, que es un arcaísmo cuando escribe Doña María. Es un arcaísmo. Quiero decir arcaísmo a ese nivel. No, arcaísmo a ese nivel de utilizar por encima del 95% de las veces más. ¿Qué pasa con nuestra ilustre colega que se ha empeñado en atribuir las obras de María de Zayas a Castillo Solórzano? Que Castillo Solórzano utiliza pero. De forma constante utiliza pero. Sí. En una proporción entre 2 a 1, 3 a 1, a favor de pero frente a más. El problema es, como decía Felipe Pedraza, que el lenguaje párroco tiene muchas formas, muchas metáforas que se repiten en diferentes autores. Entonces,
ese tipo de averiguación nunca llegará a ser determinante. Por ejemplo, leía, porque yo confieso que miro con bastante diferencia esas investigaciones, pero la prueba de la estilometría que han hecho con el burlador de Sevilla y la conclusión es muy probable la autoría a Tirso. Entonces, no vamos más allá, porque sí, parece más Tirso, pero no se puede decir con seguridad. Entonces, por eso yo creo que la fecha de publicación de la primera autoría, digamos así, es significativa y sobre todo cuando el autor sigue vivo. Porque la oportunidad, Tirso ha tenido 20 años para decir esta pieza no la escribí yo. Entonces, ¿por qué no lo dijo? Que además había tenido problemas y desde el 25 se había encaminado en un perfil más pertinente a su papel de fraile, porque lo era. Y entonces, claro, vuelvo a lo que decía al comienzo. Cuando hay una autoría declarada, no se puede fingir que no exista. Entonces hay que encontrar algo fuerte para decir no lo es. Se puede quedar, si queremos, en la atribución. Pero esto lo tendríamos que decirnos para muchas otras piezas. Y además, ¿hasta qué punto se puede decir? Yo, por ejemplo, confieso que no lo comprobé, pero Las Quinas de Portugal, ¿es un autógrafo de Tirso o no lo es? Hay unos que dicen sí y otros que dicen no. Yo no puedo opinar en eso porque no he ido a ver el manuscrito. Pero hay cosas que se consideran seguras, por eso yo mencionaba esas 11 comedias. Son comedias que están dentro de las partes y además acaban diciendo Tirso las escribió. Y entonces, claro, hay una reiteración de autoría que quita cualquier duda posible. En lo demás, sí. En el siglo del autor no hay nadie que lo desmienta, ni el autor ni sus contemporáneos. Yo creo que antes de quitarle la autoría hay que reflexionar bien. Eso no impide que hubieran contactos. Por eso digo, me parece bien creíble que Claramonte, cogiendo un papel de actor, reconstruyendo, haya intervenido, añadiendo y de alguna manera haciendo suya esa pieza. Y que Claramonte fuera un dramaturgo conocido y hasta, tú nos comentabas, estimado. Y además, ¿por qué no darle la autoría? Si, por ejemplo, en esta misma Tres Sueltas que se encuentran juntas, ¿no? Y que salían del mismo volumen, que son El Burlador, Desde Agua No Beberé y Marina la Porquera. ¿Por qué si publica una pieza a nombre de Claramonte y otra a nombre de Andrés Martín de Carmona, que no era Calderón de la Barca? ¿Por qué decir que El Burlador era de Tirso si no lo era? En ese caso no es para darle mayor empuje, porque no creo que que Andrés Martín de Carmona fuera un hombre del mismo nivel de Calderón. Y entonces parece más que le dan lo que saben o creen que es el verdadero autor. Entonces, por eso digo, no se puede pasar por alto este hecho. Luego, claro, el debate queda abierto. Como ven ustedes, la discusión sería inacabable y estamos ya llevamos animados mucho tiempo y en consecuencia solamente si hay alguna intervención. Adelante. Sí, sí, por favor. Ah, esperamos el micrófono. Una pregunta. Me gustaría que nos hablaseis sobre esta ciencia que ha aparecido
para desvelar todos estos misterios y que va a evitar por fin que vuestras Mercedes dejen de pelearse, que es la estilometría. Estilometría. Pues yo no sé si va a conseguir ese noble objetivo que se propone. La estilometría, como no sé si saben buena parte de los que están aquí, es un mecanismo, es un método que consiste en la acumulación de muchos textos de comedias del siglo de oro, bueno, concretamente están trabajando nuestros compañeros de Valladolid en textos del siglo de oro, y a partir de ese cúmulo de datos que se presentan, seleccionados adecuadamente, claro, cuando tenemos dudas, les proponemos que las comparen con el conjunto del corpus que ellos tienen ya registrado en una base informática. Y lo que nos dan a partir de ahí es con qué comedia se parece más una la que proponemos. Entonces nos dicen, esta comedia se parece a esta en esta proporción, a esta en esta proporción. Y nos envían un listado ordenándolas por similitud entre las comedias. De ahí muchas veces pues podemos aclarar todo, otras veces pues no se puede aclarar nada o bien seguimos empecinados en nuestras teorías. En todo caso, la discusión, ya digo, es inacabable, no sería fácil llegar a una conclusión. No sé si alguien tiene más. Xavier, ¿tú te animas a intervenir y a dar tu opinión? Dios me libre. Pues en ese caso yo me acuerdo, para cerrar ya este largo debate, esto me recuerda unos libritos de los que soy modesto coautor, que se titula Lecciones para no salir de dudas. Así es que a eso hemos asistido, a dos lecciones magníficas, pero que no nos sacan de dudas. Seguiremos pensando que unos pensarán que es de Claramonte, otros que son de Tirso, y otros como yo, que no sabemos de quién es. Pues nada más, muchas gracias y hasta la próxima.